La cotidianidad del aula de clases plantea desafíos formativos de diverso orden, la enseñanza y aprendizaje de los saberes académicos y la formación para la vida. Sobre esta, uno de los asuntos más importantes y al mismo tiempo menos estudiado es la toma de decisiones. En general se le vincula con la solución de conflictos, la autorregulación de aprendizaje y el desarrollo de la autonomía u otras situaciones, sin que ella misma sea motivo de indagación. Considerando que las decisiones tomadas por los seres humanos determinan su vida y están asociados a los contextos, indagar los factores que intervienen en la toma de decisiones por parte de los estudiantes en situaciones de aula escolar deviene valioso para comprenderlos y proyectar el trabajo en este aspecto como parte de la formación para la vida que moviliza la institución escolar desde la educación inicial. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la toma de decisiones, cómo se enseña y cómo se aprende en las universidades, su relevancia. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, el doctor José Antonio Pérez Islas. Él es licenciado y maestro en sociología, tiene un doctorado en estudios sociales por la UAM y posee una especialización en políticas de juventud por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente es coordinador del Seminario de Investigación en Juventud, profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social y miembro del Seminario de Educación Superior, todos ellos de la UNAM. Bienvenido, José Antonio. Hola, Melchor, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y nos acompaña también la doctora Esther Maguina Campos Castolo. Ella es médica cirujana con especialidad en ginecología y obstetricia. Tiene posgrados en investigación educativa y comunicación y tecnología educativa. Ha trabajado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Fue jefa del Departamento de Informática Biomédica de la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde actualmente es profesora asociada C de tiempo completo. Tiene ya varios años de docencia y maneja los temas de informática biomédica, telemedicina, calidad y seguridad del paciente. ¿Qué tal, Maguina? Bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Encantada con la invitación. Pues aquí a sus órdenes. Gracias. Y por último, Carlos Gutiérrez Irlos Madrid. Él es médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina interna, también por la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Tiene maestría en ciencias y en educación y doctorado en ciencias, ambos de la UNAM. Es profesor del pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinador de los alumnos de pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Instituto de la Nutrición ya mencionado, donde trabaja como médico especialista en medicina interna. Pues muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Gracias. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Pues básicamente, ¿a qué nos referimos, José Antonio, cuando decimos cómo tomamos decisiones? ¿En qué consiste esto? ¿Qué factores intervienen en el proceso? Y si pueden tocar el punto de por qué es importante esto en la educación universitaria. Sí, con mucho gusto. Pues mira, generalmente nos enseñan ahí como una tendencia a que somos personas racionales y tomamos decisiones precisamente con la cabeza, y a mí me parece que no es tan cierto a la hora de la vida diaria, ¿no? Entonces esto tiene que ver con varios estudios desde el ámbito social, donde se han encontrado, digamos, cuatro áreas o cuatro formas de tomar decisiones. La primera es lo que podemos llamar por necesidad, y quizá ahí el tema es que es muy difícil tomar decisiones cuando es un asunto que está motivado por la necesidad. Desgraciadamente en nuestro país hay muchas tomas de decisiones que se hacen de esta manera,
y en realidad pues no es una toma de decisión porque hay un camino único por el cual se puede ir, ¿no? Para tomar una decisión, cuando menos debe uno de tener opción A y opción B. Cuando no hay opción B, pues es el camino que hay que seguir. La segunda forma es que hay muchos que tomamos decisiones en función del deber, ya sea por nuestros padres, por nuestra familia, por la patria, por X, Y o Z, ¿no? Entonces manejamos una toma de decisiones que tiene que ver con un deber real o asumido así, y eso conduce nuestra propia forma de actuar. La tercera tiene que ver fundamentalmente con una búsqueda del propio lugar. Quizá ahí habría que pensar en decisiones que combinan elementos racionales con una búsqueda que a veces tiene implicaciones que no necesariamente tienen que ver con lo racional, sino muchas veces con el gusto solamente de hacerlo. Y la cuarta, que me parece siempre ha sido como hecha de lado en muchas de estas decisiones, es por el placer, ¿no? Por ejemplo, en estudios que hemos hecho, algunos jóvenes y mujeres y hombres toman decisión de la carrera en función de que les gusta, aunque no les deje dinero, aunque no les dé prestigio, están ahí o en el trabajo, ¿no? Trabajan 18 horas diarias, les pagan mal, y están ahí porque les gusta estar ahí, ¿no? Entonces, estas cuatro formas de tomar decisiones me parece que son un elemento central para no solamente pensarnos a nosotros mismos, sino pensar cómo podemos comunicar este tipo de hallazgos que hemos realizado. Gracias, José Antonio. Pues, Maguina, ¿qué agregarías? ¿Cómo ves? Pues muy interesantes todos estos modelos y estas formas. También existen teóricos como Kahneman que establecen dos modelos específicos de cómo tomar decisiones. Uno puede ser decisiones rápidas y automáticas, las cuales utilizamos la intuición, el conocimiento empírico, y el otro es un modelo más razonado, pensado y analítico. Entonces, pues ambos modelos se complementan y se retroalimentan uno al otro. Entonces, es muy interesante que nosotros seamos capaces de entender estas dos diferencias de estos dos modelos y utilizarlas en nuestro beneficio cada una. Muy bien, Maguina. Pues, Carlos, ¿qué agregarías? Bueno, pues, ¿cómo tomamos decisiones y qué factores intervienen? Bueno, primero pensar en la pregunta, ¿no? Decidir cómo decidir. Luego, ¿cómo es el proceso de elegir? Entre varias opciones que implican mucho los valores personales, como dijo José Antonio, si esto me gusta, ¿por qué no puedo decidir por esto que me gusta, ¿no? Pero también implica el tiempo, ¿no? Si tienes poco tiempo para decidir, como espero que podamos platicar más adelante, un piloto que despega o que aterriza, tiene poco tiempo para decidir la mejor opción para que haya menos consecuencias, ¿no? Los efectos de la decisión, el costo, aunque esto podría no ser tan importante, ¿cuánto conocimiento hay disponible al momento de tomar la decisión? Y la información, ¿no? Esto particularmente, pues en la profesión que tres de los panelistas que estamos, en la profesión médica es muy importante, ¿no? Debes estar actualizado, debes de autoactualizarte, autorregularte para que tus decisiones estén lo mejor enfocadas en el beneficio de los pacientes y del equipo de salud. Y si bien sí, Kahneman propone pues un sistema de decisión rápida, el sistema 1 basado en atajos mentales y el sistema 2 basado más en el pensamiento racional. Pero también podemos agregar que hay varios modelos, ¿no? Uno tan sencillo como cuando éramos pequeños o tampoco, pero que nos decían, bueno, toma papel y lápiz y pon las opciones positivas y negativas de la decisión que vas a tomar y a partir de ahí piensa qué vas a hacer, ¿no? O las narrativas, ¿no? O sea, si uno narrara o le expresara a otra persona todos los aspectos
con base en los que va a tomar una decisión, pues esto también ayuda. Y evidentemente también considerar todos los aspectos de las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que tienen las decisiones, no nada más individuales, sino a nivel grupal, como podría ser una votación intermedia o una votación para presidente y cómo tiene eso consecuencias en la sociedad. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, las decisiones, pues como dicen algunas personas, las tomamos todos los días. La mayoría son intuitivas, rápidas, muchas relativamente intrascendentes, ¿no? Es como qué calcetines me puse el día de hoy, ¿no? O si me puse calcetines. Pero hay decisiones, es como todo un espectro de decisiones de muy bajo impacto hasta decisiones de muy alto impacto. José Antonio, ¿algún comentario sobre esta importancia de tomar decisiones cuando estas decisiones tienen mucho impacto en la persona, como la elección de pareja, como la, ahora sí que la elección de una carrera, de una especialidad, o las decisiones institucionales como para elegir a sus líderes asignados que determinarán en gran medida hacia dónde caminan las instituciones? ¿Cómo ves la importancia de este tipo de decisiones de muy alto impacto en las universidades? Yo creo que uno de los elementos que olvidamos es que esas grandes decisiones en general se toman a edades muy jóvenes. O sea, si se deja o no la escuela, qué tipo de carrera se asume, el tipo de trabajo o el tipo de relación que estableces como pareja, esas edades, según las encuestas nacionales de juventud en este país, se toman entre los 17 y 19 años, ¿no? Es decir, en contextos donde fundamentalmente hay mucha incertidumbre. Yo en realidad quisiera que tuviéramos siempre la información necesaria para tomar ese tipo de decisiones trascendentales, pero para no ir muy lejos, el tema de la carrera, contrario a lo que dicen muchas de las corrientes de orientación vocacional, pues se toman a veces porque la familia hay puros doctores, o porque el novio o la novia van a seguir ese tipo de yo conozco casos en que porque el novio decide irse a sociología, la novia va también a estudiar sociología, y en ese sentido está muy vinculado con estas relaciones del contexto y de relaciones sociales. Ya lo decía yo, a veces es por el deber, porque mis padres quieren, ¿no? Yo, precisamente un caso es un médico, aprovechando que hay tres aquí, que toma la, obviamente sus padres, sus abuelos habían sido médicos oftalmólogos. Él no le gusta la oftalmología y entonces decide irse por asunto de cosas del corazón y ese tipo de cosas. Y tiene un conflicto terrible con el padre porque no sigue la línea que había sido tradicional en la familia. Y eso es un conflicto que tiene que ver precisamente porque hay muchas presiones sociales en torno a este tipo de decisiones que son trascendentales. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Pues en medicina, por cierto, se dice que es una profesión en la que tenemos la casi imposible tarea de tomar decisiones adecuadas con información inadecuada. Y las coyunturas de la enorme cantidad de decisiones que se toman como paciente o como médico son a veces infinitas, ¿no? En fin, escuchándolos en el bloque anterior, pues tenemos claro que es importantísimo tomar buenas decisiones desde el punto de vista individual, colectivo. ¿Cómo ocurre esto en las universidades, Magwin? ¿Está en los planes de estudio? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, afortunadamente se han tomado la importancia de que tiene el tomar decisiones y estudiarlo, enseñarlo, porque normalmente, como se ha comentado, se toman de manera intuitiva y a veces no es la mejor opción. Entonces, considerarlo como una competencia incluso que deben tener los profesionales
es una decisión curricular muy importante. En el caso particular de la Facultad de Medicina, está incluido en el Plan de Estudios 2010 y es una de las competencias principales. Tenemos 8 competencias y una de ellas incluye justamente la toma de decisiones. Esto está imbuido a través de todo el currículo y se ve en diferentes asignaturas, como, bueno, tengo que hablarle de la de casa, informática biomédica 1 y 2, se revisan cuáles son los criterios, incluso un poco de metacognición, para ir haciendo el análisis a lo largo de toda una asignatura, que seamos capaces de observar y de desarrollar esa capacidad muy razonada, muy analítica, de cómo tomar una muy buena decisión en momentos de incertidumbre, en contextos con muy poca información y a veces con información equivocada o incluso falsa, como lo hemos estado viviendo, ¿no? Así es, Mago. Una vez, pues como todas las decisiones que se tomaron y que tomamos como individuos y como sociedad al inicio de la pandemia, ¿no? Con una enorme incertidumbre porque no sabíamos nada del virus. Lo curioso es que ahora que sabemos mucho del virus, las decisiones tal vez siguen siendo no las idóneas. Pues, Carlos, ¿qué agregarías a lo que comentó Magwin? Es que sí, que como comentó Magwin, sí, se enseña en medicina con materias como informática biomédica, como integración básico clínica y clínico básica, como en otras, en donde se toman en cuenta muchos factores que nos hacen decidir, pero no nada más en medicina, en otras profesiones, como la aeronáutica, pues la toma de decisiones es al igual que en medicina, vital para que la persona sobreviva o sufra el menor daño, o las personas sufran el menor daño posible, ¿no? Y hay muchísimas estrategias, además de considerar los sistemas de razonamiento descritos por Kahneman, también en algunas, depende de la situación, pero el aprendizaje situacional, las evaluaciones del riesgo, utilizar una matriz de riesgo, como lo hacen los pilotos, ¿no? Si uno tiene una matriz de riesgo en donde tu decisión va a ser muy probable que produzca algo catastrófico, pues no tomes esa decisión, ¿no? Y también los pilotos saben que en pequeños eventos durante el vuelo, como es el despegue y el aterrizaje, que no toman más del 20% del plan total de vuelo, pues es cuando ocurren los mayores errores, ¿no? Y para eso utilizan muchos procesos como listas de cotejo, como simuladores que también utilizamos en medicina para que el riesgo disminuya. Y como también dijo Magwina, puede que no haya evidencia, ¿no? O sea, y entonces entramos a un terreno muy interesante que ha sido evaluado por autores que, por ejemplo, Hillel de Broad, que es filósofo y médico, y habla de la importancia de la intuición en medicina, ¿no? O sea, si no hay evidencia, ¿cómo tomas decisiones? Pues muchas veces tomas decisiones basadas en la intuición, ¿no? Pero eso depende del momento en que se toma la decisión, pero al final la decisión debe ir enfocada a que provoque el menor daño posible personal, de una tripulación, de un paciente o de una sociedad. Sería lo ideal. Gracias, Carlos. Pues, José Antonio, ¿cómo ves? ¿En qué está en los currículos de las carreras de las universidades esto? ¿O cómo enseñarlo? ¿Cómo ves? Pues, digo, a mí me sorprende oírlo y me da mucho gusto que en medicina se haya asumido, pero creo que hay muy pocas carreras que lo incorporan a su modelo de estudios, al modelo de aprendizaje. Yo creo que además debería ser, vuelvo a insistir, un asunto que empezara mucho más tiempo atrás, ¿no? Si las decisiones se toman entre los 15 y 19 años, ¿no? Las definitivas,
yo creo que ese tipo de temáticas tendrían que estar en la educación media superior, ¿no? En bachillerato, porque obviamente en la toma de decisiones profesionales, digo, salvo los casos que ustedes dicen, los médicos o donde implica un riesgo con manejo de máquinas, me parece que tiene que ver con la toma de decisiones profesional. Pero yo creo que hay muchos elementos más generalizados y quizá por eso más preocupantes en torno a decisiones de vida. Y eso generalmente no está incluido en los currícula de educación media superior, definitivamente no, y en muy pocas de las ciencias sociales. Me parece que es un elemento que debería de estar contemplado porque, como lo han dicho mis compañeros de mesa, el tema de la intuición a veces es relevante para poder tomar decisiones, ¿no? Y eso generalmente se desecha, ¿no? La intuición tiene mucho que ver con decisiones adecuadas, porque a veces, por más que la información, que volvemos a decir, nunca es completa, nos diga que la opción A, a veces la intuición nos dice que es B. Y eso hay que también valorarlo a la hora de tomar la decisión. Gracias, José Antonio. Sí, hace rato mencionaban al doctor Daniel Kahneman. Ya ven que este hombre, junto con Amos Tversky, investigaron mucho del tema desde los 70s. Y al mismo doctor Kahneman le dieron el Premio Nobel de Economía en el año 2002 por su trabajo en esta cuestión de la influencia en la toma de decisiones de una serie de factores mentales que tenemos como seres humanos. Mawina, hay en la asignatura de informática, el plan de estudios, ves que se toca este tema de cómo en las decisiones influyen una serie de atajos mentales o heurísticas cognitivas, algunos les llaman ilusiones cognitivas, que nos ayudan a tomar decisiones, las miles de decisiones que tomamos al día de una manera más o menos efectiva y sensata, pero que pueden llevarnos a errores, ¿no? No sé si pudieras comentar brevemente algo sobre estas heurísticas y cómo pueden hacernos tomar malas decisiones. Estos famosos atajos mentales, heurísticas, como bien decía el doctor Sánchez, pues son la forma en que nosotros aprendemos. Incluso se han relacionado con la intuición, pero una intuición educada, como se comenta. Mientras más tengamos elementos para poder integrar unas buenas rutas heurísticas, pues vamos a tomar mejores decisiones. Incluso una de las heurísticas más características de la medicina es el famoso ojo clínico, en el cual ya no nos damos cuenta de que estamos haciendo un análisis completo de la inspección de un paciente, por ejemplo, y simplemente de observarlo, podemos integrar que existen ciertas características, ¿no? Este famoso diagnóstico de camión que te dice, bueno, tiene ciertas características y creo que tiene este diagnóstico. Entonces, si nosotros somos capaces de educar todos estos conocimientos para que sean cada vez más sencillos de utilizar de manera automática, pues va a ocurrir como cuando manejas un auto, ¿no? Al principio, pues tienes que estar espejeando, midiendo, y ya después lo puedes hacer de manera completamente automática. Y justamente eso que se intenta durante la formación. Y como mencionaban hace un momento, es importante la inclusión de la simulación, el de estar repitiendo de manera constante ciertas habilidades, ciertas e incluso tomas de decisiones, nos va a ayudar a estas rutas que sean las adecuadas y que no sean pues influidas por cuestiones desde pues emociones, creencias o algunas otras sesgos que pueden generarnos errores al momento de tomar estas decisiones, ¿no? Gracias, Mawina. Sí, se le atribuye a Oscar Wilde una frase que dice: las decisiones son como cheques que emitimos de un banco en el que no tenemos cuenta, ¿no? Tenemos una serie de opciones delante de nosotros y tenemos que tomar alguna decisión. Y por ahí dicen, si tienes la opción A y la opción B, toma la opción C o busca la opción C, porque a veces nos centramos demasiado. Carlos, brevemente, ¿qué opinas del enseñar análisis de decisiones desde el punto de vista más formal, con toda esta metodología que implica
valores esperados, utilidad esperada, la probabilidad del desenlace de cada opción. ¿Cómo ves eso en la vida real? Cito nuevamente el ejemplo de los pilotos porque va muy relacionado con las decisiones en medicina. Por ejemplo, los pilotos pueden tomar actitudes de riesgo, ¿no? O sea, a mí no me digas eso. Pues no, o sigue las reglas, ¿no? O ser impulsivos o pensar que hay cosas que nunca te van a pasar cuando sí te pueden pasar. Una que describen en la enseñanza de decisiones en aeronáutica es la actitud macho, entrecomillado, lo digo porque le pasa igual a mujeres y a hombres. Yo puedo hacerlo, te voy a enseñar, cuando a lo mejor no lo sabes, ¿no? Y el otro, y el extremo, ¿no? Creo que no soy útil, ¿para qué opino? No, siempre es útil tu opinión. Entonces, hay listas de cotejo que podrían ser aplicables no nada más a la medicina, como una que se llama CARE, que por ejemplo analiza, bueno, si estoy fatigado, cansado, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Qué alternativas tengo? Por ejemplo, puedo suspender el vuelo o puedo irme manejando si es una distancia corta. La realidad es que si vuelas fatigado, pues va a haber consecuencias y los factores externos, ¿no? Pero no los tomamos en cuenta al momento de decidir y más si estamos bajo presión. Gracias, Carlos. Sí, la decisión, por ejemplo, de irse a huelga o no también, ¿no? Es una decisión interesante. A continuación vamos a pasar una pausa y los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la toma de decisiones y sus aspectos educativos. En las decisiones influyen muchos factores, ¿no? El tiempo, la importancia de los desenlaces de la decisión, las emociones, el estado emocional es fundamental como algo que influye mucho en las decisiones, los recursos financieros, materiales, los sesgos cognitivos y afectivos de cada quien, el conocimiento del contexto para tomar buenas decisiones. Caray, uno cree que mientras más información tengas del proceso, tus decisiones van a ser más informadas. ¿Qué pueden hacer las universidades para mejorar el aprendizaje de la toma de decisiones en sus estudiantes y docentes, José Antonio? Pues recuerdo mucho a un maestro que tuve en la licenciatura en metodología, que nos decía que la metodología no se enseña, sino se aprende, ¿no? Y en ese sentido, solamente llevando a cabo precisamente en el caso de la metodología, la investigación en campo, en el contexto, podía uno aprender cuando una metodología era adecuada, cuando la interacción con las otras personas en realidad era un signo de comunicación, o cuando no estaban viendo la cara, ¿no? Como sucede mucho en encuestas, que siempre hay un elemento donde el entrevistado, el encuestado, responde lo que cree que el otro quiere oír, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que, lo que decía Edward T. Hall, un antropólogo, hay que educar a la mirada, ¿no? En el sentido social del asunto. Como médico no me atrevo a decir cifras, pero el ojo parece ser que es uno de los instrumentos que tenemos con mayores terminaciones nerviosas, con mayores sistemas para captar la realidad. Entonces, el ojo es en antropología, es un elemento central para poder entender los contextos.
y hay que educarlos. Decía este antropólogo, dice, cuando yo voy a una zona arqueológica, automáticamente veo cuando hay un guijarro que es signo de una parte de un vasija, y mis estudiantes no lo ven. Eso es solamente producto de la educación del ojo, que logra mirar adecuadamente las cosas. Él decía, es más, dice, yo puedo abrir el refrigerador y nunca encuentro la mantequilla, ¿no? Entonces, esa educación que tenemos en cada uno de los contextos profesionales que debemos de precisamente comunicar a nuestros estudiantes, me parece que la práctica es un elemento fundamental, ¿no? Por más que se den reglas, por más que se den normas adecuadamente, no hay nada como la práctica, ¿no? Que es lo que precisamente enseña mucho de que estas decisiones son adecuadas o no. Por lo tanto, creo que un elemento central en muchas de nuestras universidades debían de ser estos contactos con nuestro campo de aplicación. Y es quizá algo que las universidades están perdiendo en mucho sentido por muchos elementos, las cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera. Hay cada vez más restricciones para en lo social llevar a la práctica este tipo de cosas. Gracias, José Antonio. Pues, Maguina, ¿cómo ves? Pues es muy importante, muy interesante todo esto que se ha comentado, y un punto creo que valioso es que las universidades se enfoquen también en la formación y el desaprendizaje, ¿no? Ese desaprender que tengan los profesores, porque a veces hemos aprendido no de la mejor manera. Y entonces, como mencionaba Broadwell, ¿no? Que tenemos una escalera de aprendizaje en la cual a veces somos inconscientes, incompetentes inconscientes, no sabemos que no sabemos. Y primero tendríamos que capacitar y concienciar, para llevar a la reflexión a nuestros profesores, para que podamos llevar de la mano a nuestros alumnos, que tengamos siempre esa práctica deliberada, siempre reflexiva, gracias al enorme aprendizaje y a la práctica continua, e incluso a la simulación que tienen los pilotos, pues son capaces de tomar decisiones automáticas, y sin embargo ellos tienen todas estas listas de cotejo para estar realizando, aunque lo hayan hecho mil veces, vuelven a hacer una lista de cotejo. Y a pesar de que lo tengan todo tan estandarizado, el factor humano es el que a veces permite en esta intuición educada que comentamos hace un rato, tomar esa decisión, esa fineza de la decisión que puede cambiar la vida. En este caso de la historia, pues de muchos, de cientos de personas, ¿no? Y en nuestro día a día, pues puede ser la de nuestros pacientes o la nuestra, la de nuestras familias y de los tomadores de decisiones, pues puede ser de todo un país, por ejemplo. Gracias, Maguina. Carlos. Retomo el hilo final de lo que comentó Maguina. Efectivamente, se llama factor humano, ¿no? No se llama error del piloto, ¿no? O sea, y es una modificación en el aprendizaje de decisiones en aeronáutica, porque es el factor humano, muchas veces motivado por el estrés, que es otro factor más que puede modificar mucho la toma de decisiones, que no tomamos en cuenta, ¿no? Como dijo también, como dijo Maguina y José Antonio, no aprendemos mal, pero también puede que enseñemos mal, ¿no? Y una de esas malas enseñanzas, que puede verse en la práctica de la medicina, es una mala retroalimentación, ¿no? La retroalimentación negativa, hablar sobre aspectos de mal desempeño, criticar negativamente, no criticar positivamente, no referirse a lo que se está evaluando, sino a otras cosas que no tienen que ver con lo que se evalúa, etcétera, pues no favorecen evidentemente una buena toma de decisiones. Y junto a ello, muchos procesos como la autorregulación, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico, la actualización continua,
el pensar sobre el pensamiento pensado, la autocrítica, eliminar sesgos, la toma de decisiones en equipo, como sucede en muchas profesiones, no nada más en la medicina, el adecuado manejo del estrés o el saber cómo el estrés influye en la toma de decisión. La frase y muy común de ponerse en los zapatos del otro, y finalmente el saber cerrar, ¿no? Ese es otro gran problema que muchas veces no se nos enseña a los médicos y se quedan con 15 probabilidades diagnósticas y no saben cerrar diagnóstica, terapéutica o en el pronóstico. Y esto podría traducirse hasta en procrastinación, ¿no? Entonces también la procrastinación, el evitar tomar la decisión y, bueno, después, ¿no? Después escribo la tesis, como platicaba hace unos días con el doctor Sánchez Mendiola sobre las personas que no terminan, ¿no? Un posgrado, una maestría, un doctorado y procrastinan y no terminan, ¿no? Y eso es por falta de decisión. Podemos achacarle a muchos factores externos, pero al final es porque no te decides a sentarte a escribir tu tesis. Y pues si eso lo manejáramos desde el principio de nuestra educación infantil, muy probablemente, pues cambiaría mucho, ¿no?, nuestra actuación en nuestro desempeño como personas en la sociedad. Gracias, Carlos. Sí, hay un doctor alemán, un psicólogo que se llama Gerd Gigerenzer, que trabaja en el Instituto Planck de Berlín. Ha publicado muchísimo sobre la toma de decisiones y la racionalidad humana, ¿no? Y escuchándole en una de esas conferencias, él platica este asunto de los beisbolistas, cómo atrapa una pelota, alguien que está corriendo en el campo. Y precisamente el doctor Gigerenzer pone el ejemplo de Sully, del piloto de avión que aterriza en el río Hudson, cómo en sus mentes estas personas no se pusieron a hacer todos los cálculos matemáticos que implican las fórmulas de cálculo de trayectorias y de parábolas y toda la cuestión física y matemática, sino que de una manera en la que combinan su experiencia, su sabiduría, y el contexto en el que están en el momento, toman decisiones, que en este caso fue una decisión afortunada. Y uno de los grandes retos es que tendemos como especie a juzgar las decisiones la calidad de las decisiones por los resultados. Y eso es muy complicado porque entonces decimos, ya ves, te dije, no deberías haber hecho eso. Cuando precisamente la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre es que no sabes qué va a pasar. Pues brevemente, José Antonio, este aspecto de las decisiones de impulso, las decisiones que tomamos por este montón de estímulos que recibimos todos los días y que como docentes o estudiantes tomamos así de bote pronto, o sea, ¿algún comentario sobre esas decisiones de impulso en nuestros estudiantes? Bueno, yo creo que, yo insisto que parecerían de impulso. Sobre todo porque cuando evaluamos eso, siempre es de una manera externa, ¿no? Porque quien toma las decisiones, las toma finalmente por el cúmulo de experiencias, por el cúmulo de valores, por el cúmulo de conocimientos que tiene atrás, ¿no? O sea, nunca nos aventamos al río, primero, si no sabemos que hay un río abajo, ¿no? Entonces, tenemos que tener una serie de elementos para tomar las decisiones que pueden ser muy inmediatas en función de la propia situación, pero que siempre llevan, digamos, nuestra historia y nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Y yo creo que ese es un elemento que no debemos olvidar en los asuntos de formación. Si logramos generar esa historia en nuestros estudiantes, me parece que estamos haciendo muy bien las cosas. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Pues a continuación vamos a escuchar a una profesora de la universidad sobre cuáles son sus estrategias para enseñar toma de decisiones en sus alumnos. Bueno, existen, o yo utilizo 4 estrategias principalmente para la toma de decisiones de mis estudiantes.
La uno es la simulación o el uso de simuladores. La segunda sería presentaciones de casos clínicos. La tercera también sería el autoaprendizaje. Y por último, el liderazgo dentro del grupo. Todas estas estrategias se utilizan en el aula para que los estudiantes puedan tomar el caso y puedan resolver el problema. Es decir, nosotros dentro de la odontología presentamos todas estas estrategias para que ellos, con todo el conocimiento que ya tienen, con toda la comprensión de este mismo conocimiento, lo puedan aplicar, como bien decía la taxonomía de Bloom. Entonces, una vez que el estudiante lo pueda aplicar, le puede servir para salir en su carrera, ¿no? Es decir, los estudiantes de tercero, cuarto grado, incluso los de primer año también. Todas estas estrategias nos sirven para que el estudiante tenga las herramientas que pueda tomar para, dependiendo del caso, ya sea con un adulto, con un paciente pediátrico o en cualquier situación que ellos se encuentren. Es nuestro deber como docentes proporcionarles estas estrategias y explicarlas. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la toma de decisiones. El ser un tomador o tomadora de decisiones bueno, efectivo, sensato, razonable, es como debería de ser un componente esencial de ser un buen ciudadano, un buen elemento de la sociedad, ¿no? Ya comentábamos los retos que esto implica desde el punto de vista educativo y en las universidades, tanto para docentes, estudiantes y las autoridades de las instituciones. Y actualmente nos enfrentamos con esto que algunos autores le llaman el dilema de Monster Choice, ¿no? De la elección monstruosa, de que tienes tantas opciones que se sobrecarga tu capacidad de decisión y no sabes qué hacer. Un ejemplo es decidir qué película vamos a ver en Netflix o en Amazon Prime o la que ustedes quieran, ¿no? O qué video voy a ver en YouTube. No es nada sencillo. Pues, Carlos, ¿qué opinas después de todo lo que se ha dicho? Algunos mensajes, recomendaciones para nuestra audiencia. Bueno, yo creo que debe quedar muy claro que como se le enseña a las personas que pilotean aviones o a lo mejor en muchos lugares al personal de salud de varias áreas, se puede enseñar la toma de decisiones, ¿no? O sea, la disciplina de decisiones en aeronáutica existe y se les enseña a tomar las mejores decisiones para que suceda el menor daño posible a los ocupantes del avión, a la tripulación y al avión, ¿no? Esto se puede enseñar, no queda duda alguna. El otro mensaje importante es que si conociéramos las probabilidades durante la toma de decisiones, probablemente tomaríamos mejores decisiones. El problema es que desconocemos las probabilidades y nuestro cerebro, particularmente en el caso de los médicos, tiende a sobreestimar las probabilidades, ¿no? Pensamos que los fenómenos que estamos presenciando, la enfermedad, es más probable en cierto tipo de paciente y esto nos hace tomar decisiones incorrectas. Entonces, también el análisis real de las probabilidades nos llevaría a tomar mejores decisiones. Y finalmente, las decisiones tomadas con prisa o con estrés o con la negación de que estás haciendo mal las cosas, pues llevan a catástrofes, como, espero decirlo bien, como el avión de un equipo de fútbol que se estrelló hace unos años en cerca de Brasil, que se llamaba Chapecoense, un equipo colombiano, brasileño, perdón, y fue por una serie de toma de decisiones erróneas que el piloto no transmitió a tiempo. No tenía suficiente combustible, debería tener combustible para más de hora y media, no recargó combustible, no avisó con suficiente tiempo a la torre de control y se estrelló, ¿no? Y se murieron casi todos los ocupantes. Entonces, hay que saber reconocer cuando tomamos decisiones erróneas y si hay tiempo, pues modificarlas, ¿no? Y a tiempo para beneficio de todos
Y esto implica todos los conceptos que se dijeron previamente. Gracias, Carlos. Magüina, ¿algunos comentarios y reflexiones finales? Sí, gracias. Creo que uno, un mensaje que a mí me gustaría dejar es que debemos considerar el entrenamiento en toma de decisiones desde la edad más temprana que sea posible. Los hallazgos de neurociencias cognitivas han demostrado que los niños tienen ya una capacidad obviamente distinta y que se tiene que ir entrenando para tomar decisiones. Y si desde la etapa escolar los podemos educar y acostumbrar a que hay que pensar un poquito más allá en qué es lo que estoy considerando, por qué estoy tomando una decisión, incluso qué es lo que estoy sintiendo. Un ejemplo que se ha utilizado mucho es el de Eduardo de Bono, ¿no? En esto de los 6 sombreros, que estés pensando cuáles son las emociones o las circunstancias que te están orillando a tomar una decisión. Si lo consideramos desde momentos tempranos en la formación de las personas, pues creo que, como bien decía el doctor Sánchez, tendremos mejores ciudadanos. Gracias, Magüina. José Antonio. Pues yo creo que hay dos elementos que aquí se dijeron también, pero me parece que hay que subrayarlos. Uno es que no estamos solos al tomar decisiones, ¿no? Generalmente las decisiones colegiadas son las mejores en todos los casos. Hay veces que no puede uno hacer esto por la presión o por el tipo de decisiones. Y entonces yo creo que ahí está el segundo elemento, que es asumir la responsabilidad. Finalmente, una decisión siempre va a conllevar el riesgo de tener una consecuencia no esperada, diría padre de la sociología Durkheim. Y esto pues siempre está a la vista de la posible decisión. Y yo creo que esto es un elemento fundamental para las nuevas generaciones, que cada vez, sobre todo creo que por culpa más de los padres, tratamos de evitarles el sentido de frustración ante decisiones que se toman y que no se consiguen. Y yo creo que este es un elemento central. Ojalá la vida siempre nos diera buenos resultados en la toma de decisiones, pero sabemos que las decisiones a veces a la vida no importan y nos equivocamos. Y yo creo que asumir las consecuencias de las decisiones es también parte de la toma de decisiones. Así es, eso forma parte del desarrollo de uno como persona, ¿no? Y es que, reflexionando ahorita, el decirle a alguien indeciso es un insulto, ¿no? Recuerdo una vez que estaba yo aprendiendo a manejar, iba con mi papá en paz descanse, y llegué a un momento en esto de que no sabes para dónde dar la vuelta. Y me tardé, y entonces nos rebasó otro coche y me gritó alguien, ¡indeciso! Y mi papá, recuerdo que se molestó muchísimo, ¿no? Porque lo vivió como una agresión muy fuerte, ¿no? Y es esta parte de los diferentes talantes de cada quien, sus rasgos de personalidad, el qué tan reflexivo eres en tu toma de decisiones, si prefieres esperar y tomar las decisiones fuertes en frío, o acopiarte, allegarte de información para tomar una mejor decisión, que a veces nos lleva a esto que se llama la parálisis por análisis, ¿no? La sobrecarga cognitiva enorme de tener tantas opciones que no sabes qué hacer. Pues como el ejemplo de Netflix que comenté hace rato, que me trae pues no sé, Magüina, si tienes un breve comentario sobre el uso de la inteligencia artificial en las decisiones, ¿no? Porque en este tipo de para seleccionar una película en los servicios de streaming, ya el algoritmo de inteligencia artificial te sugiere qué películas ver por tu patrón de uso, ¿no? Entonces, ¿algún rol de la inteligencia artificial en las decisiones? A mí me parece, por un lado, fascinante y por otro lado, aterrador el uso de la inteligencia artificial, porque es capaz de identificar nuestros patrones mucho antes de que nosotros los percibamos. Y entonces, empieza a ofrecernos opciones, y pueden ser incluso opciones limitadas. Entonces,
un punto importante es que sepamos también conocer cuáles son los alcances de la inteligencia artificial para poderla aprovechar. Entonces, estas opciones que ya nos dan, pero no sesgarnos, limitarnos a estas decisiones, sino pues tomarlas como un ente adicional, ¿no? En lo que llaman el humano aumentado, ya sea para elegir la mejor serie o para tomar una decisión para un paciente o para un país incluso, ¿no? Gracias, Maguina. Así es. Y ahorita que comentaba José Antonio de la rendición de cuentas, es que reflexionemos sobre cuántas decisiones tomadas por otras personas nos afectan a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante porque uno puede tomar la lección de mi propia decisión, y si yo decidí tomar una vida disipada o fumar o lo que ustedes quieran, pues al final del día fue mi decisión. Pero si soy víctima de las decisiones de otras personas, yo creo que también debe de haber rendición de cuentas en esa toma de decisiones. Pues ha sido un placer platicar con ustedes sobre este tema tan complejo. Carlos, muchas gracias por acompañarlos desde el Instituto de Nutrición. Gracias. Brevísimamente, si no hubiera indecisos, probablemente no habría psiquiatras, ¿no? No tocamos el papel de los expertos, pero pues preguntarle a los expertos también es importantísimo para la toma de decisiones, ¿no? Y no olvidar que la intuición, si no tenemos evidencia, puede ser una buena guía, como dijimos todos. Y le agradezco mucho a un amigo de la carrera que es médico, piloto, farmacólogo, y que trabaja en Alemania, Miguel Ángel Reyes Méndez, porque él como piloto me orientó mucho a estos aspectos de la aeronáutica y la toma de decisiones en los pilotos, ¿no? Sí, así es. Los seres humanos sí queremos que los pilotos de aviones y los médicos que nos atienden tomen buenas decisiones. Pues Maguina, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que es un tema que debemos de seguir considerando y debemos de seguir hablándolo todos los días, tal vez en los diferentes ámbitos en los cuales nos movemos. Gracias. Gracias, Maguina. Y José Antonio, pues también te agradezco mucho tu participación. Pues muchas gracias por la invitación. Y siempre verse entre médicos es medio complicado, pero ahora lo disfruté. Bueno, mientras no nos pidas una consulta, todo está. Muy bien. Bueno, pues con esto estamos al final del programa. Quisiera terminar con una frase que me gusta mucho de Nelson Mandela, ¿no? Que dice que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos en una próxima tertulia.